ingredientes de esta receta de café helado vietnamita vamos a necesitar lo siguiente: hielos, aproximadamente de media taza a tres cuartos de taza de café, este es café expreso normal, y por supuesto un vaso alto para echarnos el café, y nuestra deliciosa receta de leche condensada vegana, que tenéis la receta, os la voy a dejar al final de este vídeo. Y nada, para hacer el café vamos a hacer, es súper sencillo, y como vais a ver, es solamente echamos los hielos que cubra casi hasta el final del vaso. Este lo podéis tomar solos o compartirlo, porque es un café bastante grande. Y ahora con el calor que hace, viene genial. Ahora le echamos la casi tacita de café entera. Y le vamos a echar de cucharada y media a dos cucharadas de la leche condensada que habíamos hecho. Le voy a agregar un poquito más de leche condensada. Y esta receta es súper refrescante, está fresquito, está delicioso y os va a encantar, de verdad. Así que si os gusta el café y os gusta el café dulce, lo podéis hacer este veranito. Y os recuerdo que tengo redes sociales, que tengo Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus, todo es arroba step by step. Que si os ha gustado este vídeo, le deis muchísimos likes, compartidlo con vuestros amigos en las redes sociales. Si todavía no lo habéis hecho, os invito a que os suscribáis a mi canal en el botón rojo, que es totalmente gratis. Y que vayáis a ver, por supuesto, la receta de esta deliciosa leche condensada vegana, que os la voy a dejar ahora mismo. Y nada, que vayáis a mi carita, os suscribáis y paséis un verano genial. Y nosotros nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Bye!